La triste historia de los compatriotas que son devueltos a nuestro país es cada día mucho peor. Y las cifras aumentan de manera desorbitante preocupando a muchos que se encargan de velar por los derechos de los que son deportados por no haber alcanzado el mal llamado sueño americano. Un fenómeno que a diario preocupa mucho a la sociedad es la desmedida salida de menores de edad que se aventuran a viajar en la peligrosa ruta migratoria. Esto se da por muchos factores los cuales parecieran excusas válidas, pero que a su vez no tienen sentido. Problemas eh, fundamentais que os ninhos levam. Primeira, a situação de, de, de busca de los padres que estão em Estados Unidos ou em México. Não aguentam mais viver solito aqui, através de los abuelos ou tios que às vezes explotam eles também. E segunda causa, causa muito particular, é a violência intrafamiliar e a violência social que está vivendo. Essas duas causas principais são los ninhos que regressam, que vão na ruta migratória. Outro problema sério também que temos é que lá trata de pessoas. Entregar al coyote, coiote à pessoa desconocida, as famílias entregam os filhos e meninas a às las, a las pessoas desconocidas por troca de câmbio de, de coisas, dizendo que promessas incumplidas. Então, se que pensar muito, muito em essa situação que está vivendo a ninhez andorinha. Ya son más de 250 niños los que han regresado de esta manera a nuestro país en lo que va del año. Cifra que en relación al 2013 se ha duplicado de manera alarmante. Está claro sí, que hay una migración forzada infantil muy grande debido pues, a causas que ustedes conocen mejor que nosotros. Y eso es un poco nuestra preocupación y la preocupación, sobre todo, ya en cuanto al trato que reciben pues sobre todo primero es que son detenidos, es decir, son privados de su libertad, con lo cual el gobierno mexicano está incumpliendo la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y todo lo que trae consigo una detención, ¿no? En cuanto a condiciones de vida dentro de los centros de detención, debido proceso, es decir, todo un procedimiento que pensamos que no se cumple, donde no se tiene en cuenta su interés superior, que es un principio básico para atender cualquier niño como marcan las normas internacionales y como digo no se cumple porque el gobierno mexicano prácticamente deporta a más del 90% de los niños que detienen. Esto no solo preocupa a estas organizaciones, sino que a veces las autoridades del país tienen pocos recursos para evitar esta migración tan masiva, situación que vulnera muchos derechos de los niños a nivel nacional. La Fiscalía, eh, por las denuncias que a diario nos llegan, ¿verdad? La Fiscalía eh, investiga, ¿verdad? Todos los delitos que son cometidos en contra de los niños. Eh, más que todo en los delitos de abuso sexual, en la trata de personas, en la explotación sexual y todos estos casos han llevados a, a los juzgados. La mayoría de los niños que sale a buscar mejores derroteros fuera de estas fronteras son de Guatemala, El Salvador y Honduras y las edades oscilan entre los 12 y 17 años. Muchos logran llegar hasta su destino pero son víctimas de trata de personas, narcotraficantes y hasta llegan a ser asesinados por buscar promesas que quizás no se les cumplieron en su país. En Noticias le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámara Aníbal Recarte les informó Marco Cálix.